El PRO como partido político, el sábado que ha pasado, hemos hecho una campaña nacional de timbreo y de colaboración con la comunidad. En este caso, en Villa General Belgrano, fuimos a visitar a vecinos y aparte hicimos una puesta en valor de una plaza del barrio Belpán, del barrio municipal, que estaba bastante deteriorada y entre los simpatizantes del PRO nos pusimos de acuerdo, compramos pintura, etcétera, etcétera. Y conjuntamente con los vecinos que también colaboraron, hemos puesto en valor esta placita para los chicos, que ha colaborado acá el amigo El Zurdo y bueno, otros militantes y afiliados al PRO para poner en valor esta plaza. Tareas realizaron en la plaza. Bueno, ante todo, buenos días. Y realmente hemos pintado, hemos rasqueteado, hemos rastrillado. Se ha conformado una buena placita en el cual yo calculo que todas las plazas tendrían que estar así, ¿no es cierto?, porque los chicos lo necesitan. Y realmente estamos muy contentos de haber podido colaborar con el barrio. Y en realidad también agradecemos a toda la gente que se acercó. Y bueno, esperemos seguir haciendo el bien para los chicos. ¿Cambiaron la cara a la plaza? Totalmente, totalmente, sí. Así que hemos pintado, hemos puesto hamacas nuevas, cadenas nuevas, por ahí se me olvida algo más, y soldar lo que hacía falta, en fin, todo relacionado, ¿no es cierto?, a lo que necesita una plaza. ¿Tienen alguna otra actividad programada para los próximos días? Estamos empezando a ver qué actividad tenemos. Hoy tenemos una reunión a la tarde en Villa María, que vamos a tener ahí una serie de todo lo que es la programación de este mes. Y también, si me permitís, Karina, quería aclarar, porque he recibido quejas de algunos vecinos, que hubo una bocina haciendo publicidad política el fin de semana. Y me decían, che, el PRO está haciendo publicidad política con las bocinas, que no está permitido, que molesta a la gente. Bueno, les quiero pedir encarecidamente a los amigos del Frente para la Victoria, que están copiando nuestro eslogan de que se viene el cambio, que por favor no usen la palabra se viene el cambio, porque primero que considero que el Frente para la Victoria no es el cambio. Y confunden a la gente. Entonces le pido encarecidamente al equipo de comunicación del gobierno nacional y en este caso de la campaña del candidato a gobernador a Castelo, que sean cuidadosos de no usar los mismos eslogan que nosotros porque confunden a la gente y a la gente también le quiero aclarar que pensemos cuál es el verdadero cambio, ¿no? En esta jornada preelectoral que estamos teniendo.